De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Entregarán tablets y netbooks a estudiantes formoseños. En los próximos días, 5.124 equipos de informática enviados por el Ministerio de Educación de la Nación serán distribuidos a estudiantes secundarios de cuarto año de nuestra provincia. La subsecretaria de Educación, profesora Analia Heinzenreder, sostuvo este equipamiento tiene que ser controlado uno a uno para que estén en condiciones y el alumno pueda recibir una máquina que le sea útil para este tiempo tan especial. Son 211 instituciones educativas que van a estar recibiendo esto aproximadamente. Una vez que tengamos la seguridad absoluta de que este equipo esté en condiciones, estaremos iniciando la distribución correspondiente. Múltiples acciones en diferentes barrios a través de la tarea conjunta y coordinada que desarrollan las áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos junto a cooperativistas. Durante la jornada del miércoles se profundizaron los trabajos de mantenimiento de arterias, limpieza integral y erradicación de microbasurales en diferentes barrios de la ciudad. Secuestran mercaderías sin aval aduanero. Efectivos policiales que realizaban un operativo de control sanitario en el marco de la pandemia por el coronavirus en la avenida Ribereña y calle Santa Bárbara secuestraron mercaderías sin aval aduanero transportadas en una camioneta Chevrolet S10. Tras identificar al conductor del rodado, los policías constataron que en la caja trasladaban dos bolsas con zapatillas sin aval aduanero. Se inauguró la 18ª Feria del Libro en modalidad virtual. A través de una transmisión en vivo por las redes sociales, se dio inicio a la 18ª Feria del Libro Regional, Provincial, Nacional e Internacional bajo el lema Unidos por la Lectura. La inauguración consistió en la presentación de la actividad a través de un acto institucional en un contexto especial que nos invita más que nunca a unirnos en un abrazo solidario, federal, latinoamericano, sumando al hemisferio norte una propuesta en la que Formosa abre sus puertas al mundo. Habrá más de 200 presentaciones y más de 118 libros, películas, conversatorios, conferencias y espacios de intercambio de opiniones. Tomaron 531 muestras en la búsqueda activa de casos de coronavirus. Se realizaron 531 hisopados de búsqueda activa de casos y posibles contactos en la ciudad de Clorinda. Las muestras tomadas se encuentran en procesamiento en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. En ese marco se instó a toda la población formoseña, en particular a los habitantes de Clorinda, que se comuniquen al número 107 en caso de que se consideren contactos de algún caso confirmado o bien presenten dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea y o vómitos, o pérdida brusca del gusto o el olfato. La temperatura en Formosa hoy viernes es de 14 grados de mínima y la máxima de 27 grados. El pronóstico para mañana sábado es mínima 18 grados y máxima 33 grados. Y el domingo la mínima será de 15 grados y la máxima de 26 grados. Quédate en casa, quédate informado en Canal 23 Formosa, www.canal23formosa.com.ar. De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias.